Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. Observar el cielo, saber de los astros. Desde la mitología hasta las primeras mediciones, la curiosidad por conocer el espacio celeste ocupó a todas las culturas. Con el paso del tiempo y los avances técnicos, la astronomía se fue conformando como una disciplina científica. ¿En qué mundo ocurriría el desarrollo de la ciencia? El escenario internacional de Occidente a finales del siglo XIX estaba dominado por la Segunda Revolución Industrial, la División Internacional del Trabajo y el pensamiento positivista, que avalaba el conocimiento comprobable a través de la experiencia. El auge de la ciencia y la tecnología fueron elementos propios del avance capitalista. Con el transcurrir del siglo, el desarrollo científico provocaría la modernización de los ferrocarriles, los barcos, las armas, la industria textil, alimenticia y farmacéutica. ¿Qué es la ciencia? Puede definirse como uno de los caminos posibles para llegar a un conocimiento a través de la observación, el razonamiento y la experimentación. Ante eso, nos generamos preguntas, establecemos hipótesis, definimos principios. Esto hace a la actividad científica y los ámbitos donde se desarrolla son variados. En sus orígenes, el sistema científico argentino tuvo influencia de modelos europeos. En 1870, Argentina estaba consolidándose como Estado-nación. Gobernaba Domingo Faustino Sarmiento.
Ese mismo año había terminado la Guerra de la Triple Alianza, en la que los ejércitos de Brasil, Uruguay y Argentina habían atacado al Paraguay hasta exterminar a la mayoría de sus hombres jóvenes y adultos. El modelo paraguayo contaba ya con adelantos técnicos como la navegación a vapor, el telégrafo eléctrico, los ferrocarriles, las fundiciones de metales y astilleros. Pero fue arrasado y su desarrollo autónomo interrumpido. El lugar determinado para el continente americano dentro de la División Internacional del Trabajo era el de proveedor de materias primas. Argentina sería el granero del mundo y la orientación del conocimiento estaría marcada por el modelo agroexportador. La supremacía de las potencias occidentales en lo económico se reflejó en su influencia en lo cultural. Durante la presidencia de Sarmiento se incentivó la inmigración europea y se tomaron como ejemplo las organizaciones de las instituciones educativas en Europa. Durante la década de 1870 llegaron al país grupos de científicos extranjeros con quienes comenzaron a trabajar los egresados de las universidades existentes. En el área de las ciencias naturales comenzó a aplicarse el modelo francés, que desarrollaba la investigación en institutos especializados y de orientación profesional. Para las ciencias exactas, se tomó el modelo alemán de la Universidad de Berlín, con una fuerte base filosófica y un método de enseñanza novedoso para la época, el seminario. Allí, los estudiantes participaban de las investigaciones y alcanzaban el grado de doctor profesor independiente. Se incorporó también el modelo de Universidad de Estados Unidos, donde incluían programas de educación teórico-práctico. Sin embargo, las primeras iniciativas científicas se desplegaron fuera de las universidades. En 1871 se creó el Observatorio Astronómico de Córdoba. Su primer director fue el astrónomo norteamericano Benjamin Gould. Desde allí se realizaron observaciones del cielo austral de alta relevancia internacional. También tuvo otras iniciativas, como la creación de la Oficina Meteorológica Nacional y las primeras determinaciones de las longitudes geográficas de las ciudades más importantes del país, en base a las cuales se confeccionaron los primeros mapas precisos de la Argentina. Además, durante décadas fijó y emitió por telégrafo la hora oficial para todo el territorio. En 1872 se fundó la Sociedad Científica Argentina, impulsada por el ingeniero Emilio Rossetti y desarrollada por alumnos de Ciencias Exactas de la UBA con el apoyo del rector, Juan María Gutiérrez. A partir de 1880, tanto en Argentina como en América Latina, las mujeres fueron logrando ingresar a la universidad. Como colectivo social, venían teniendo participación en hechos históricos desde las luchas independentistas. Y entre las reivindicaciones propias de su género se encontraba el del acceso a la educación, lo cual no les resultaba fácil. En 1889, Cecilia Grierson fue la primera egresada argentina de una carrera superior. Se recibió de médica en la Universidad de Buenos Aires. Quiso ejercer como cirujana, pero no se le permitió, por ser mujer. Se dedicó entonces a la obstetricia. Logró dar clases en la universidad y realizó actividades de divulgación y acciones de defensa de los derechos de la mujer a la educación y a la práctica de la medicina. Hay un tópico, un lugar común, parece a mí, no necesariamente exacto, acerca de presunto divorcio entre la ciencia y la Universidad Argentina. No es que no haya existido ese divorcio, pero me parece que hay que enmarcarlo en algo que es más general. En el mundo, el encuentro entre la ciencia y la universidad es un fenómeno muy tardío. La ciencia institucionalmente, a partir del siglo XVII, se desarrolló en las academias, no en las universidades. Las universidades, por el contrario, eran casi enemigas de la ciencia, por lo menos así la veían los científicos, porque estaban totalmente orientadas hacia la conservación del saber, más que a su crecimiento, su enriquecimiento.
Y además, muchas de ellas, quizás la mayoría en Europa, estaban muy apegadas al pensamiento católico tradicional. Tanto es así que esto, que hay un punto de quiebre que se toma en general como punto de referencia en la historia de las universidades, que es la creación de la Universidad Científica a cargo de von Humboldt, la Universidad Libre de Berlín. La de Berlín, en Berlín en 1810. Exactamente. Esa Universidad Científica es un punto de ruptura con las universidades anteriores. Y recién a partir de ese momento, la ciencia y la universidad empiezan a recorrer un camino juntos, pero hasta entonces era un camino separado. En la Argentina, todo esto tenía un delay, un retraso importante, porque digamos, esos años, 1810, ni siquiera había Argentina todavía, digamos, apenas había. Y las universidades en la Argentina tuvieron un crecimiento muy lento. También aquí se dio el fenómeno de que la primera ciencia académica con formato europeo que se da en la Argentina se da fuera de las universidades. Esto es, Gould en Córdoba, los viajes de Sarmiento, los primeros científicos que están del exterior, porque de hecho no había científicos en el país. Yo siempre recuerdo que cuando Sarmiento fue a Harvard y conoció la Universidad de Harvard, una de sus primeras cartas escribió diciendo, por favor, cierren la Universidad de Buenos Aires en homenaje a la ciencia. Si la universidad no era un lugar que tuviera nada que ver con la ciencia, no tenía dedicación a esa exclusión, no tenía investigación, es decir, era un lugar bastante desierto. El primer punto histórico, me parece a mí, de carácter institucional, de encuentro entre la ciencia y las universidades, fue con la creación de la nacionalización, ¿no? La creación de la Universidad de La Plata. Entonces, ahí sí, digamos, el proyecto de universidad ya era más humboldtiano. Bueno, es un poco impreciso hablar así porque en la Argentina nunca hubo una universidad humboldtiana en estricto senso. Pero lo napoleónico tiene más que ver con una universidad que está orientada hacia la capacitación profesional, ¿no? A la formación de los profesionales que el Estado necesita. Uh-huh. Y por lo tanto la investigación no es lo prioritario en este enfoque napoleónico. Sí lo es en el enfoque napoleónico todo lo que tiene que ver con la forma de gobierno. El Estado napoleónico innovó en materia de formas de gobernabilidad, ¿no? Y dividiendo el Estado en provincias y las universidades con sus facultades autónomas, es un poco una réplica del modelo napoleónico. Pero bueno, esos dos modelos, el más centrado en la investigación, que sería originariamente el de La Plata, y el modelo mucho más centrado en la formación profesional, parece que son los que conviven y explican un poco algunas tensiones que se daban en la época, bueno, en las distintas épocas. A principios del siglo XX nació una institución pensada especialmente para el desarrollo científico, la Universidad Nacional de La Plata. Esta universidad incorporó instituciones que ya existían, el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico y el Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina. Basada en las colecciones del museo, la Facultad de Ciencias Naturales desarrolló disciplinas como la botánica y la zoología, que a la vez promovieron la creación del doctorado en ciencias naturales. También la Escuela de Química y Farmacia organizó su doctorado. El hecho científico más significativo fue la creación del Instituto de Física, dirigido por los expertos alemanes Emil Hermann Bose y su esposa Margret Haber. El instituto desplegó una intensa actividad vinculada a la física alemana que en esa época se encontraba a la vanguardia mundial. Se creó también el doctorado en física y se completó así la institucionalización científico-docente de la disciplina en Argentina. En 1935, la situación del Observatorio Astronómico de Córdoba era crítica. No podía terminar de configurar el espejo de su gran telescopio. Por eso fue fundamental la participación de Enrique Gaviola, un científico mendocino que lograría un gran renombre internacional. Gaviola viajó a Estados Unidos para trabajar en el instituto más avanzado en construcción de telescopios, el California Institute of Technology, con el científico John Strong. Allí realizó aportes revolucionarios. La reducción en 2/3 del tiempo, trabajo-costo en la implementación del control de la precisión en grandes espejos de telescopios. En 1942, junto a Ricardo Platzek,
diseñó el primer espectrógrafo estelar del mundo. Su trabajo fue reconocido por la comunidad científica mundial y su enorme prestigio determinó que se lo nombrara, en 1940, director del Observatorio Astronómico de Córdoba. Conocimiento, ciencia, ¿cómo se fueron articulando en las universidades? En las primeras décadas del siglo XX, las investigaciones científicas se realizaban tanto en institutos de investigación como en las universidades. La crisis de Wall Street en 1930 impactó en la economía y en la política argentina y generó un escenario crítico. A pesar de eso, la comunidad científica argentina seguía creciendo. La crisis económica internacional generó una caída de las importaciones que fortaleció a las industrias locales. A su vez, comenzaron a desarrollarse las agroindustrias. Las dos actividades demandaron a los ámbitos universitarios más tecnología y conocimiento científico. Una de las figuras más destacadas en la historia de nuestra ciencia fue el médico y farmacéutico Bernardo Houssay. En 1919 reorganizó el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En 1944 creó el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Y en 1947 obtendría el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿Cuál fue la trascendencia del trabajo de Houssay? Hay un hito importante que es Bernardo Houssay, muy joven, asumiendo la dirección del Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es un cargo que gana por concurso y el Instituto de Fisiología es probablemente el primer lugar donde las dedicaciones exclusivas para investigar, además de enseñar, va a ser algo conscientemente impuesto a la dinámica de este instituto. Eso, en algún sentido, Houssay representa en este momento ese reclamo de una protocomunidad científica muy chiquita, ¿no? En la Argentina, cuando uno habla de 1920, uno puede contar con los dedos los científicos importantes, muchos de ellos pertenecientes a la tradición médica o biomédica. Ya Houssay despunta como algo así como uno de los actores más importantes, no solo en el campo científico, sino como impulsor de creación de instituciones que van a ir, en algún sentido, en una dirección de ir incorporando, ir mejorando las condiciones de la investigación en la universidad. Ya en la década del 20 hay folletos de Houssay, trabajos en donde él reclama explícitamente, ¿no?, que las universidades deben mejorar, cuál es el rol de la ciencia en la Argentina, o cuál debería ser el rol de la ciencia en la Argentina, por qué las universidades se tienen que involucrar con la investigación. En este sentido, no es una casualidad que en 1933 se crea la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Ya después del golpe del año 30. Exactamente, exactamente. Ya estaríamos en lo que podríamos llamar década infame. Es muy interesante la anécdota de cómo se crea la Asociación Argentina. Es un periodista, Silva, quien lo impulsa. Silva es periodista de la revista El Hogar, que es algo así como una revista Caras del presente, con la diferencia de que cada tanto hay un artículo de Scalabrini Ortiz o Manuel Gálvez, digo, para poner un poco de distancia, ¿no?, entre El Hogar y la revista Caras. Quiero decir, es una revista social en la que escribe Silva, que a la vez es periodista parlamentario, y en una sesión parlamentaria escucha hablar mal de la ciencia en la Argentina. Hablar mal quiere decir, escucha a algún senador diciendo que en la Argentina la investigación científica no tiene mucha relevancia,
y empieza a sacar una serie de entrevistas en la revista El Hogar. Esto es muy llamativo, porque uno va a una revista de sociales y encuentra durante varias semanas entrevistas muy extensas y muy técnicas, ¿no? Sobre espectrometría, sobre fisiología. Y dice Silva, cuando cuenta él, ¿no? en un relato posterior, dice, después de haber hecho la serie de entrevistas, reunía a los entrevistados en una cena, en algún restaurante de Buenos Aires, y de esa cena surge la idea de crear la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Así nace esta asociación, que va a ser importante durante la década de los 30. Su presidente va a ser Houssay, es privada. Justo en 1935 le va a asignar un dinero para que con lo que produce ese dinero pueda funcionar la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, y con ese dinero más un intento de generar algo así como un protosistema de filantropía local, van a generar fondos para mandar jóvenes investigadores a estancias en Europa o en los Estados Unidos, se van a pagar algunos subsidios. En la Argentina, como sabemos, nuestras élites económicas nunca se caracterizaron por dar un apoyo importante a la ciencia, con lo cual cuando uno ve esta protofilantropía ve casi vínculos personales, ¿no? En el grupo de Houssay está Leloir, está Brown Menéndez, de familias... De familias adineradas. Adineradas, importantes en términos de lo que podríamos llamar la élite económica. Houssay se las ingenia para llevar adelante esta trayectoria bastante, uno diría, virtuosa, mientras en simultáneo se publican folletos, se va promoviendo esta idea de por qué es necesaria la ciencia en un país latinoamericano, se reclaman condiciones adecuadas para los laboratorios universitarios. Uno podría decir que es una retórica del reclamo, ¿no? Ese reclamo se hacía en un contexto en que la trayectoria evolutiva de la Universidad Pública Argentina no era propensa a la investigación. No había dedicaciones completas, era una formación claramente profesionalista vinculada a las profesiones tradicionales de ejercicio liberal. Es decir, es en ese contexto. Exactamente. Una retórica del reclamo, del intento de visibilizar qué significa la ciencia, donde el científico aparece muy idealizado, ¿no? Como una persona desinteresada, uno diría idealizada, en la manera en que hoy diríamos un poco ingenua, ¿no? Pero es anacrónico hoy acusar de ingenuidad, porque es un poco la retórica que también uno ve que se propaga incluso en países europeos. El Observatorio de Córdoba se transformó en un centro científico de primer orden. Esa antigua pasión de mirar el cielo proyectó a la Argentina al mundo. Al mediar los años 40, en las universidades de América y Europa, se vivía una fuerte tensión entre las exigencias de autonomía de los espacios académicos y la planificación propuesta desde el Estado de vincular la investigación con las políticas públicas. ¿Qué pasará en la Universidad Argentina en este nuevo contexto? Durante el gobierno Perón, si yo le tuviera que poner una frase, te diría que es el primer momento en donde nuestro país parece comprender cuál es el rol de la ciencia y la tecnología para un país que necesita industrializarse, que podríamos llamar país en desarrollo. Bueno, yo estuve en el 51, cuando el Centro de Derecho apoyó la huelga de la fraternidad. A ver. Y tuvimos en Boulogne presos, picaneados. Con algún beneficio. Con algún beneficio, sí. Se picanearon bien, pero con algún beneficio. Porque a mí me curaron el asma. Ah, sí. Parece que puede ser uno de los sistemas de cura del asma. El susto, el miedo y la adrenalina parece que producen un shock adrenalínico y se acabó el asma para mí.
pero no lo recomiendo. Es muy interesante, ¿no? Un gobierno que salió electo por amplia mayoría en 1946 y uno de sus consignas era Alpargatas sí, libros no. Después, en la realidad, es el gobierno que más leyes universitarias aprueba para la Argentina, leyes de educación universitaria y de educación superior en el siglo XX. Alfredo Palacios, Carlos Sánchez Viamonte, un joven Enrique Anderson Imbert, están en los márgenes, Francisco Romero, José Luis Romero, están en los márgenes. Esa peregrinación en el desierto durante una década, desde 1945 al 55, va a generarles sus frutos, su empedernido, enfático antiperonismo, va a generar que la mayoría de ellos logre reincorporarse a las universidades y sean promovidos a cargos importantes, académicos o culturales, o reconocidos intelectualmente de un modo muy importante en la caída del peronismo. O sea, a partir de septiembre, octubre del 55, comienza otra historia para ellos.